Este viernes 22 de noviembre se realizará un concierto de órgano en la Basílica de Nuestra Señora de la Soledad de la capital oaxaqueña en honor a Santa Cecilia, patrona de todos los músicos, a cargo de los reconocidos organistas Cecilia Winter y Joel Vázquez a partir de las 20 horas. Este concierto forma parte de los trabajos del Instituto de Órganos Históricos de Oaxaca, Asociación Civil, para difundir la música clásica del siglo XVI, XVII y XVIII, así como piezas de un autor oaxaqueño anónimo. Sí, pues el concierto consiste en piezas de música clásica de compositores del siglo X, de los siglos XVI a XVIII. Por ejemplo, Juan Sebastián Bach, Frescobaldi, Pasquini, son compositores menos conocidos, pero que compusieron para órgano. Siempre hay más gente interesada en escuchar el órgano. Hay mucho más conciencia, se dan cuenta que es parte del patrimonio cultural de Oaxaca, y yo creo que se siente mucho orgullo ahora, ¿no? Que pues es algo que conocen, que antes era una cosa desconocida. De igual forma, ese concierto forma parte del rescate de los órganos históricos de la entidad, que involucra la restauración de los mismos, señalando que a la fecha se han restaurado 8 de casi 42 que existen, el último ubicado en Tlacolula de Matamoros. No, tenemos muchos órganos, tenemos 72 hasta ahorita entre restaurados y no restaurados. Pues parte de lo que hace el instituto es esto, dar conciertos, ofrecemos pláticas para hacer conciencia en la gente y sepa apreciar un poco más lo que es el instrumento del órgano. Este será el último concierto del año, pues comienzan los preparativos para el 10º Festival Internacional de Órganos y Música Antigua de México y Oaxaca, a desarrollarse del 20 al 25 de febrero del 2014. La entrada es totalmente gratuita a todo el público. Con imágenes de Armando Guzmán para MBM Televisión, Celestino Chacón.